Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Qué hermoso entonces escuchar la palabra de Dios que ya nos prepara, porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Yaikuahayan es de una frase hecha tan linda, pero de un significado tan profundo. En este día 24 es vísperas al nacimiento. Estamos todos con ese gozo, con esa esperanza. Nosotros lo manifestamos, queridos amigos, a través del encuentro de familia, del encuentro de amigos, del encuentro de hermanos, del encuentro de comunidad eclesial, porque ñandeña janojina lleva peñande yara touja toime ñandea puitepe. Lo que nosotros fuimos haciendo durante este tiempo de Adviento fue suplicar, pedir ñañe pomoí peñande yara de nondepe, haya yerure haya esu peñande yara e yumina, ore apuitepe, ore putumomina, ore cotevendere ñande yara, para hacer un camino de bien, un camino lindo en este año 2022. Añande yara, oye pues acá, añande renduja, y bueno, a jamagato. Ahí te hice hoy a. Pende a buitepe, jopear ese ayúa y que jangua, pende a buitepe, ya guata jangua, ñandive, japepe, ya pojangua, pe y pona mía. Y por eso que escuchamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, 1, 5, 8b al 12. Su reino durará por siempre. El Señor que nace viene para reinar. El Señor que nace en la medida en que lo recibimos, ciertamente que se queda en medio de nosotros para que podamos reinar, es decir, gobernar nuestra vida, gobernar nuestra propia sociedad. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con sus amigos, dijo el rey, el profeta Natán: mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda de campaña. Natán le respondió: ve a hacer todo lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que tienes pensado? Y justamente hacer el templo, construir el templo. Jamba Ereñandella lee en este día del 24, justamente, porque hoy nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, que el verdadero templo, el verdadero pesebre, el lugar donde Dios quiere entrar y habitar, somos nosotros. Y es un templo eterno. Es decir, la perpetuidad de un Dios que quiere permanecer en nuestra vida por siempre, para que nosotros podamos realizarnos, para que seamos felices y para que demos lo mejor de nosotros mismos a los demás, a nuestra familia, a nuestro país y a todas las personas con quienes nosotros convivimos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.